calle donde tú vives. Héctor Gaitán saludándoles, amigos, invitándoles a recorrer imaginariamente nuestras calles, barrios y plazas. De La Palmita a la Parroquia, de la Reformita a la Florida. Historia, leyenda o fantasía. Como me lo contaron, te lo cuento porque todo cabe en lo posible. La misteriosa dama de la Sexta Avenida. Encargado de encender los gazneones y vitrinas de los almacenes, don Tonito cumplía con su misión diaria, ganándose la vida de aquella manera. A las 12 de la noche emprendía su labor, ahora apagando anuncios y luces de vitrinas. Únicamente esperaba que la gente saliera de los cines, porque muchas parejas se entretenían viendo vitrinas y haciendo planes para sus compras de fin de mes. Don Tonito conocía toda la gente que laboraba en el medio: taxistas, lustradores, vendedores de periódicos, pordioseros, vendedores de lotería y hasta las damiselas que por ahí merodeaban ofreciendo sus encantos y ejerciendo la profesión más antigua del mundo. Rebeca Perdomo Castro, originaria de Santa Ana, El Salvador, era una de aquellas damas que hacía su recorrido nocturno diario por la Sexta Avenida y conocida de don Tonito. Pero era más conocida como la Guanaca que por su nombre de pila. Tenía la mejor clientela entre empleados bancarios y dueños de almacenes de la céntrica arteria. Don Tonito jamás olvidaría aquella noche del 15 de abril de 1951. Don Tonito cotejó el reloj de la Perla con su reloj y cabal, faltaban 10 minutos para las 12 de la noche. Don Tonito encendía un cigarrillo cuando de pronto suavemente alguien le tocó el hombro. Volteó a ver y era nada menos que la Guanaca. Extremadamente maquillada y fumando un cigarrillo, Víctor le dijo a don Tonito: ¡Ay, papajito! Hoy sí que estuvo jodida la noche. Pero en fin, mañana será otro día. Tonito, ¿cómo te caería una taza de café calientito donde doña Tencha? Allá en la Concordia. Don Tonito se vino acompañado de la mujer apagando vitrinas y gazneones. La Sexta Avenida se fue quedando solitaria. Ahí, en el puesto de doña Tencha, platicaron un tanto más y posteriormente don Tonito acompañó a Rebeca y se despidieron en la esquina del Abril, 14 calle y 9 avenida. Al otro día, don Tonito fue el primero en llevarse el susto de su vida. En primera plana de uno de los matutinos claramente se leía: en espantoso accidente vial mueren 4 personas. Abajo, en el pie de foto de el automóvil destrozado, decía: las personas fallecidas venían procedentes del puerto de San José cuando se estrellaron con el tren del sur procedente de Tiquizate. En la lista de muertos aparecía el de una mujer guatemalteca y el de Rebeca Perdomo Castro, originaria de Santa Ana, El Salvador. Don Tonito no quiso hacer comentarios con nadie y, como conocía, pues se dirigió directamente a casa de doña Tencha, la señora que ponía su puesto de comida en el Parque La Concordia todas las noches. De inmediato, don Tonito fue el primero en decirle: ya sabe lo que pasó. Claro que sí, se mató la Guanaca, pobrecita. Pero don Tonito volvió a la carga.
Dígame, doña Tencha, ¿con quién llegué anoche a su puesto de comida? La mujer sin dudar le dijo: ¡Ay, yo! ¿Ni que hubiera estado Bol? ¿Usted llegó solo? ¿Se tomó una taza de café? Y comí un pan con frijoles. No me vaya a decir que ya no se acuerda. Todo aquello confundió más a don Tonito, porque el accidente había sido la tarde de ese sábado y él había hablado con Rebeca en horas de la noche. Don Tonito, monologando solitario, se limitó a decir que no había duda que había hablado con una muerta. El carretón de la muerte. Esto sucedía hace ya muchos años, allá por el rumbo del barrio del Calvario, en la ciudad de Quetzaltenango. Don Vicente Izquierdo contaba en ese entonces con 8 años. Hoy alcanza la respetable edad de 90 años. Y a Dios gracias, en magníficas condiciones de salud, cuenta don Chente. Vea, uno cuando es patojo es chute y miedoso, pero siempre está escuchando lo que no le importa. Como usted bien lo sabe, el barrio del Calvario está muy cerca del cementerio general de Quetzaltenango. Y en ese tiempo se contaban tantas cosas o leyendas que a uno, pues, no dejaba de darle miedo. Una mañana, en la carnicería de don Pedro Lara, se regó el comentario de la aparición la noche anterior de la famosa carreta o carretón que se escuchaba pasar, pero no se miraba. Bueno, nadie se atrevía a ver siquiera por la ventana. Aquellas noches siguientes esperamos a la mencionada carreta, pero ni señas. Pasaron varios días hasta que al fin fue el abuelo el que dijo: oigan, oigan, por Dios santo, ahí viene la carreta. Cuidado, salen porque se los puede ganar. Todos corrimos para el cuarto adjunto a la sala y no nos permitieron ver por la rendija de la ventana. Vea, cabalmente escuché cuando la carreta iba pasando lentamente, posiblemente tirada por bueyes. La carreta se fue perdiendo en la silenciosa calle. Por ese tiempo se pasó a vivir cerca de la casa de nosotros don Venancio Chapetón, según supe, originario de Mazatenango. Era un hombre muy educado y respetuoso con la gente, se dio a querer con el vecindario, pero eso sí, incrédulo a los temas de espanto ya aparecidos. Decía que él jamás había visto nada y que todo aquello eran inventos de la gente. Mi abuelo, que era mero fregado, le dijo a Chapetón: vea, Chapetón, si yo le doy 100 pesos... le hace frente a la carreta. El hombre sonrió y le respondió a mi abuelo que por la mitad de lo ofrecido salía al encuentro de la carreta. Por aquellos años la cantidad de 100 pesos era considerable y el abuelo realizó una colecta entre todos los vecinos que aportaron para salir de dudas. Por supuesto que esperaron varias noches porque la mencionada carreta no pasaba. El hombre se preparaba siempre con tremendo machete y una pistola que le habían prestado. Era alto, blanco, de pelo ensortijado y muy velludo. Finalmente llegó la noche en que posiblemente aparecería el famoso carretón. Cuando el reloj del péndulo que había en nuestra casa
marcó las 12 de la noche. Alguien gritó desde lejos: ¡Ahí viene la carreta! Chapetón, un tanto airado, indicó que un chapetón les iba a demostrar cómo eran los hombres de Mazatenango. Pero cuando escuchó esas palabras, el abuelo le dijo que él también salía. Se armó un forcejeo con la abuela porque ella decía que el que le habían pagado para eso era Chapetón, pero el abuelo no le gustó que Chapetón dijera que les iba a demostrar cómo eran los hombres de Mazatenango. Y total, los dos salieron para hacerle frente al misterioso carretón que ya venía. Le juro que nadie se atrevió a ver lo que pasaba y se limitaron únicamente a esperar el resultado de los acontecimientos. De pronto todo quedó en silencio, pero posteriormente se escucharon los gritos de los hombres que se perdían con el viento que empezó a soplar fuerte. Esto hizo salir a la gente y especialmente a mi abuela. Con un leño en la mano, salí a defender a mi abuelo. Cuando ya el vecindario estaba en la calle, pudieron ver que la tal carreta había desaparecido y que el más golpeado era don Venancio Chapetón, quien disparó su arma en varias ocasiones. Aquel fenómeno jamás se lo pudieron explicar, porque una carreta de bueyes, por su lentitud, no podía correr más de la cuenta. Pero ellos palpablemente vieron que la carreta, en un parpadear de ojos, había desaparecido. Esta aparición se repitió en años posteriores hasta desaparecer para siempre, allá por la década de los años 20. La noche iba cayendo sobre la amplia avenida de la Reforma de la ciudad de Guatemala. El contraste se apreciaba mejor cuando los enormes edificios se iban iluminando poco a poco. Los autos se aglomeraban formando los molestos tapones que tanto tiempo quitan. Aquella rutina urbana la apreciaba desde su oficina el joven ejecutivo Alfonso Castillejo. Aquel hombre era una especie de raro ejemplar, muy perseguido por las chicas deseosas de casarse con alguien de posición económica estable, y Alfonso reunía todas aquellas cualidades. Cuando vio el reloj, pasaban 30 minutos de las 6 de la tarde. Vio el trabajo que tenía pendiente y calculó que saldría hasta las 8 de la noche. Cavilando estaba cuando sonó uno de los tres teléfonos que estaban sobre su amplio escritorio. ¿Aló? ¿Me puede comunicar con el señor Ovidio del Águila, por favor? Señorita, creo que se ha equivocado, porque aquí no labora la persona por la que pregunta. De todos modos, ha sido el momento más agradable de la tarde o de la noche escuchar su linda voz. ¿Favor que me hace? Porque no me conoce. Bueno, me la imagino no muy alta, no muy bajita, blanca y de pelo claro castaño. Lo muy menos, usted ya me conoce por las señas que de mi persona me da. Solo conociendo una persona se puede ser tan exacto en reconocerla. ¿Y cuál es su nombre? Verónica del Águila. Ah, entonces el señor que buscaba es su papá o su hermano. Le pregunté por mi padre, por don Ovidio del Águila. Pero creo que valió la pena la equivocación del número telefónico, porque aunque sea de esta forma, charlé con usted. Bueno, no le quito más el tiempo. Disculpe y que pase la mejor de las noches. Por favor, no cuelgue todavía. Dígame por lo menos dónde vive y el número de su teléfono,
Me gustaría verla personalmente y bueno, tomar algo, qué sé yo, conocernos mejor. Alfonso apuntó el número telefónico de Verónica. Lo único que no le dio fue su dirección, pero el joven profesional ya se las ingeniaría para lograrla. No tenía ni 5 minutos de haber colgado el auricular cuando llegó el encargado del edificio a indicarle que iban a revisar los teléfonos porque habían estado fallando, y especialmente los de su oficina, que no funcionaban desde la mañana. Alfonso se quedó pensativo y le comunicó al empleado de la telefónica que recién había hablado por medio del teléfono rojo. El empleado insistió en indicarle que dicho aparato no servía y llegó al extremo de demostrárselo al sacar el alambre cortado, cable que el empleado había cortado un día antes para cambiar el cableado. El joven ejecutivo se quedó asombrado, no podía ser. Si él había hablado por medio de aquel teléfono, no salía de su asombro y mejor se fue para su casa. Pero ahora, desde el teléfono celular, marcó el número que Verónica le había dejado. Es más, lo verificó y lo apuntó 2 veces. Cuando logró comunicación, la voz grabada respondió que dicho teléfono estaba pendiente de conexión. Al otro día llamó a la compañía telefónica y le respondieron lo mismo, que dicho teléfono no existía aún y faltarían algunos meses para conectarlo. Alfonso jamás escuchó de nuevo la voz de aquella dama que le habló por medio de un teléfono desconectado o que sencillamente no existía. Ese misterio aún perdura en la mente de Alfonso. Cuando llegué a laborar al importante sanatorio recomendado por el doctor Hilbert, yo era un iletrado, venía de la finca, y ahí me había conocido el doctor en mención, dice el amigo que nos narra esto. Bueno, pues principié por donde se principia, barriendo, haciendo el aseo de las salas. Imagínense, yo no sabía leer, todo aquello para mí era un mundo distinto al mundo estrecho que había conocido en la finca. Gracias al doctor aprendí a leer y después a sacar mi bachillerato por madurez. Y ahora estoy en la universidad. Pero volviendo al tema, les cuento que como buen ignorante, yo no entendía todo lo que pasaba a mi alrededor. Ahí mi vida era limpiar, barrer y trapear. En una ocasión escuché que un paciente encamado en la sala individual estaba muy grave. Indicaron los médicos que no pasaba la noche. Yo únicamente le observaba con unos tubos colocados en la nariz y agujas en los brazos con el suero respectivo y unos aparatos conectados a su cuerpo. Por la noche tenía que recoger la basura en un pequeño recipiente de cartón que estaba colocado muy cerca de la cama del enfermo. Cuando llegué eran las 9 de la noche y la visita se había marchado del sanatorio. Yo me quedé solo con el enfermo, quien permanecía inmóvil. Era sábado y como que había fiesta en un sector cercano, porque la música llegaba como por ráfagas hasta la sala donde estábamos con el enfermo. Luego alguien cantaba una melodía romántica. Corazón, no llores más por mi cariño y comprende que este amor no puede ser. Justamente en ese momento,
el paciente principió a reaccionar. Casi se incorpora y le ayudé. Gracias, me dijo con dificultad. Le subí la almohada y sonrió. Era un hombre de mediana edad, unos 60 años, digamos, alto. Linda esa melodía, me dijo, y cerró los ojos como para recordar algo de su pasado. Luego abrió los ojos y principió a comentar el recuerdo más grato de su vida. Aquella melodía se escuchaba de fondo. Yo sé bien que te he querido inútilmente. Sabe, esa canción me recuerda al amor de mi vida, a la mujer que no he podido sacar de mi corazón. Y precisamente esa melodía se llama Corazón. Cuando nos conocimos, le vi tarde porque yo estaba casado y ella muy jovencita. Posteriormente se casó, pero aquella llama perduró y creo que hasta los últimos momentos de mi vida se mantendrá encendida. Mi querido Javier, quisiera verla a ella por última vez. Usted sabe que por razones obvias ella no puede venir al sanatorio, pero haciendo una excepción y una campaña que usted me haga llamándola y contándole cómo estoy, seguro que viene. Y ese sería mi mejor regalo de despedida. El señorón me dio la dirección de la señora y la busqué para darle el mandado con todo el cuidado que requería aquel momento. No quise tocar la puerta de la elegante casa donde vivía la señora. Esperé mejor y para mi buena suerte salió a una casa cercana. Con educación la abordé, me atendió muy atenta y a la vez preocupada por quien le había enviado la nota. Ella era una dama de unos 45 años, muy bonita, esbelta, aparentando menos edad. Me comentó que ella, una noche anterior, había soñado a don Guillermo. De sus grandes ojazos brotaron dos lágrimas y coincidentemente me dijo que soñó que escuchaban juntos una melodía que se llama Corazón. Yo me quedé de una pieza, porque fue la que motivó que don Guillermo, en su lecho de enfermo, grave se incorporara. Nos pusimos de acuerdo para que ella entrara cuando ya la visita había finalizado. Yo le llamaría para que llegara. Felizmente no vivía muy lejos del sanatorio. Cuando entró a la sala, don Guillermo estaba privado. Y ella le besó suavemente en los labios y le tomó una mano. Le dijo algo al oído y se marchó muy triste llorando. Salí a realizar una diligencia cerca del sanatorio y cuando regresé ya la cama de don Guillermo estaba vacía. Cuando pregunté a la enfermera por él, me indicó que yo estaba atrasado en noticias porque don Guillermo había fallecido una noche antes. Y que a esas horas quizá ya lo estaban sepultando en un cementerio particular. Yo me quedé asombrado de aquellas palabras y de la seriedad de la enfermera, porque efectivamente era cierto. Ahora bien, ¿cómo era posible que yo hubiera hablado una noche anterior con don Guillermo y a esa misma mañana yo llevé a la señora para que platicara con él? Imagínense ustedes esta situación en la que yo me vi involucrado. Joaquín Garza llegó a la capital procedente de uno de los pueblos del interior del país.
Llegaba a la capital con el deseo de continuar sus estudios en la universidad y seguir con la carrera de leyes. En la prensa había visto el anuncio de la casa de huéspedes donde ofrecían buena alimentación y ropa limpia a precio bajo. Al notar este anuncio, pues inmediatamente él optó por quedarse, por preguntar. Pero más aún cuando vio el don de gentes de la dueña y el trato que le daba a los otros huéspedes, se quedó ahí en forma definitiva. Lo que no muy le gustó fue que le dieran el último cuarto del corredor, pero bueno, no estaba del todo mal y el joven aceptó. Los días fueron pasando poco a poco en aquella inmensa casona localizada en pleno centro histórico de la ciudad de Guatemala. Con el resto de huéspedes había poca comunicación. Algunos trabajaban y otros únicamente llegaban a dormir. Aquello no iba muy bien con Joaquín, que era un gran conversador. De pronto reparó en la empleada de la señora, una joven campesina, originaria del oriente del país, alta, hermosa, blanca y de ojos muy expresivos. A las primeras de cambio, el joven quiso entablar amistad con ella, pero no dio ninguna oportunidad la guapa mujer. Por el contrario, lo esquivaba y no respondía ni a sus saludos. Lo único que sabía era que se llamaba Brenda Serna, originaria de Chiquimula de la Sierra. Muy seria la dama, y se limitaba únicamente a recibir órdenes de la señora. Una tarde pudo apreciar Joaquín que la dama en mención se dirigía precisamente a uno de los cuartos que estaban a la vecindad del suyo. El joven se frotó las manos muy contento al saber que ahí dormía la muchacha. Bueno, y únicamente le separaba una división de cartón piedra. Doble, por supuesto, pero que se lograba escuchar perfectamente todo lo que pasaba en el otro cuarto. Joaquín era el prototipo del hombre enamoradizo, cantineador. Bueno, perseguidor de mujeres jóvenes. Aquella noche no esperó mucho porque escuchó perfectamente cuando encendieron la luz, misma que se reflejó en la rendija del cielo raso de aquel cuartito de la casa de huéspedes. De pronto escuchó que alguien cantaba una melodía de moda y cuando olvidaba la letra la silbaba con maestría. Al otro día, cuando Brenda pasó cerca de él y no había nadie, le dijo: «¡Qué bonito cantó usted anoche! Fíjese que la estuve escuchando». Naturalmente Joaquín, ya con el afán de ver cómo enamoraba a la muchacha, ella se limitó a escucharlo, pero al notar su insistencia le indicó que en la noche le contestaría. Cuando dijo esto, la mujer estuvo a punto de reír, pero se aguantó. Aquella noche Joaquín esperó pacientemente que dieran las 9, hora en que la empleada se desocupaba y se iba a descansar. Todo sucedió igual que la noche anterior, solo que ahora el joven enamorado le hablaría de cuarto a cuarto, pues, por aquello de que la doña le diera una regañada al darse cuenta y los sacara a los dos de la casa. Eso estaba estipulado verbalmente. El momento de comprometerse a vivir en aquella casa, así estaba hablado, era terminantemente prohibido tener una amistad con una empleada, menos meter a una mujer al cuarto. Eso estaba
claramente dicho por la dueña de la casa de huéspedes. Ni siquiera visita de mujeres a los pensionistas, hombres. Solo que fueran sus familiares y había una sala para tales menesteres. Pero pudo más el deseo conquistador de Joaquín, y en cuanto calculó que la joven ya había cerrado la puerta, le empezó a hablar quedo, a manera que ella escuchara. Brenda, le decía, Brenda, usted canta muy bonito y me gusta mucho. Comprendo que aquí es prohibido hablarnos, pero el domingo nos podemos juntar en el atrio de San Francisco y podemos dar una vuelta si usted lo permite. Hubo un silencio prolongado. Finalmente Joaquín sintió la gloria cuando la dama le respondió: usted no me es indiferente, pero ya tuve problemas con la señora y como es tan delicada, usted comprenderá. Bueno, yo le prometo comportarme y no le dirigiré la palabra aquí en la casa. Únicamente cuando nos miremos en la calle. ¿Le parece? Hubo otro silencio. Y al final la dama dijo: bueno, está bien, así quedemos, Joaquín. No me vaya a comprometer, por favor. Al otro día era sábado y como no salió, pudo apreciar cómo del cuarto que supuestamente ocupaba Brenda lo limpiaban los empleados de una empresa particular de aseo y remodelación. Joaquín se acercó con curiosidad y pudo apreciar el estado en que se encontraba aquella habitación, llena de polvo y completamente abandonada por la acción del tiempo. Joaquín se tomó su tiempo y, como quien no quiere la cosa, preguntó a la dueña de la casa de huéspedes que si ahí no vivía nadie más. La señora fue categórica al manifestarle que ahí, en los dos cuartos vecinos al suyo, en los últimos 10 años, los había ocupado para tener cosas viejas, pero que había dispuesto remodelarlo para alquilarlo a nuevos huéspedes. Cuando Joaquín tuvo oportunidad de hablar con Brenda, esta, aún esquiva, le reiteró que por favor no le molestara. Cuando le recordó el joven lo hablado la noche anterior, le manifestó que ella dormía en un cuarto vecino al de la dueña de la casa de huéspedes para evitarse problemas. Consecuentemente, pues, Joaquín fue víctima de un espanto. Bien, pues don Julio Sicará me cuenta lo siguiente, me dice: Héctor, yo en el año 92, me parece, marché a los Estados Unidos, tenía problemas y tuve que salir de Guatemala, más que todo pues problemas económicos, y cuando uno llega a los Estados Unidos pues tiene que hacer un trabajo, el que venga, pues no puede uno darse lujos como aquí en Guatemala de rechazar determinado trabajo porque no le gusta o porque le da pena. Allá no, allá hay que hacerlo, pues por la propia necesidad imperante y por la cantidad de mano de obra que existe, a veces calificada y otras veces así, gente que se mete a pintar y no sabe pintar, pues una casa. Pues yo tuve que irme a otro estado porque en Los Ángeles estaba bastante seria la situación. Y llegué pues casi hasta cerca de Washington. El idioma era factor determinante, pues yo no hablaba inglés, me dice don Julio.
medio entendía ya a lo lejos, pero la misma necesidad me hizo en 6 meses aprender inglés, la misma necesidad. Bueno, pues yo pues me empecé a conectar con personas, con familias norteamericanas, otras familias me recomendaban, ya en trabajos de jardinería, ya en trabajos de limpieza, porque hay que hacer de todo. Y dice don Julio que en una ocasión le contrataron para cuidar una casa, una mansión casi. Y él solo ahí, pues, en aquella mansión y todo. Lo bueno es de que allá, al ver luces, ya el ladrón lo piensa 2 veces, por las leyes que son tan drásticas. Y entonces él encendía las luces de toda la casa. Y tranquilo. Yo me dice, nunca había visto caer nieve, jamás en mi vida. Y en esa ocasión, ese año del 92, empecé a ver cómo caía la nieve y me invadió, me dice don Julio, un hálito de tristeza al ver caer la nieve, pues yo tan lejos de Guatemala. De repente él salía a un restaurante que hay ahí cerca. Y ahí venden cerveza, venden licores, venden refrescos, venden comida rápida. Entonces él llegaba ahí y se regresaba, aunque le habían dejado comida para 15 días estas personas. Y total de que llega el momento pues en que alguien ahí en esa fonda donde él llegaba le dice, por supuesto un hispano, le dice, mira, le dice, no te han espantado en esa casa. Pero el hombre era serio, pues, no estaba jugando. No, le dijo, a mí no me han espantado. Es que cabe la casualidad, dice el hombre, que ahí espantan. Ten mucho cuidado, le dijo. Bueno, pues muchas gracias. Ya don Julio se puso en el avispero, porque ya iba pues con sabido de que algo podía pasar ahí. Él ponía la televisión, Héctor, me dice, una pantallona grande que yo me daba gusto ahí viendo televisión, viendo programas y todo, o escuchando música. Tenían un equipo sofisticado de estas gentes, un equipo de sonido maravilloso. Total de que llega el momento pues en que una noche estaba nevando, pero en cantidades, una noche bastante seria cuando se dan aquellas nevadas que al otro día la gente no va a trabajar y hay que salir a paliar la nieve, dice él, para abrir el camino hasta la calle, hasta donde pasa el camión recogiendo la nieve. Y él pues se quedó esa noche ahí, bien abrigado. Naturalmente, me dice, lo que uno despide se proyecta y empaña los vidrios, por muy grande que sea el salón. Y el calor de la chimenea que estaba ahí, pues eso daba más margen a que se empañara el vidrio. Vengo yo, dice don Julio, y fui con un lienzo a limpiar la ventana para ver cómo caía la nieve. Era de noche, eran como las 11 o 12 de la noche. Y él viendo cómo caía la nieve, pues jamás él había visto ese espectáculo y se congratulaba de verlo. Cuando de repente va viendo en el círculo que limpió de la ventana la cara de una mujer de blanco que lo miraba fijamente. Pero él en ese momento no le dio miedo, pues, sino que dijo, tal vez es un familiar de los señores y viene a ver qué hay. Y él salió, él no le dio miedo, porque la mujer era una mujer alta, blanca, eso sí, muy delgada, y con un vestido blanco que se confundía prácticamente con lo blanco de la nieve. Y entonces, él eso pensó, no pensó por un momento de decir, es un espanto lo que me contaron, definitivamente no estaba él programado como para ver a esa señora
que se marcaba ahí claramente. Él abre la puerta de aquel hielazo que estaba cayendo. Y señora, le dijo, aquí, ¿qué desea? Cuando fue a ver, no había nadie. Ahí él ya sintió una cosa fea en el cuerpo. Se fue a sentar otra vez al sillón mullido donde estaba. Y nuevamente la mujer se aparece a través del vidrio. Y ahora lo llamaba. Ya le dio miedo. Y él me dice, Héctor, yo soy católico, guardo siempre mi medalla, mi cruz que me acompaña. Y dice que él le mostró la cruz a la mujer y la mujer se desvaneció. Y ya le dio miedo, pues, porque efectivamente comprobó que ahí sí espantaban en esa casa. Y ahora, para ir a dormir era su cuarto, que quedaba hasta allá arriba, hasta el último cuarto, dijo, yo aquí me quedo. Y cerró la ventana, pues, es decir, corrió la cortina, ¿verdad?, para evitar. Y dicen que como a la media hora le tocaban el vidrio otra vez. Él en ese momento llamó a la policía. Eso es lo bueno, ahí me dice que la policía llega en un momento dado cuando se le requiere. Lamentablemente le dijeron en la policía que no podían avanzar mayor cosa porque las calles estaban imposibles de pasar debido a la nieve. Ya no sé cuántos centímetros de nieve había y le dijeron ahí a la policía que si era una cosa muy urgente, pues hombre, a ver qué hacían, pero si no era muy urgente, que soportar ahí hasta las horas de la mañana, que pasaba el camión recogedor de la nieve. Y le dice él ingenuamente al comisario, es que aquí me están espantando en esta casa. Y el policía se rió, pues. Se rió y le colgó el teléfono. Pensó que alguien estaba ahí molestando por gusto. Pero como estos policías son especiales, marcaron el número del teléfono. Al otro día, él empezó a paliar la nieve desde la puerta hasta la calle. Y toda la gente hace lo mismo, pues, en esas casas, los empleados especialmente, se ponen ropa gruesa de invierno y empiezan a paliar la nieve. Pasa un camión recogedor de nieve, es un camionón inmenso, con una succionadora de nieve. Jala toda la nieve y la echa al camión y la van a tirar lejos. Eso es todas las mañanas cuando se dan estas grandes tormentas de nieve. Como a las 9 de la mañana ya había pasado el camión de la nieve, él ya había abierto su brecha desde la puerta. Cuando llegó la policía, porque ahí así son, pues, ahí no hay para dónde. Usted hizo una llamada, ¿o quién hizo esta llamada? Yo, señor, le dijo él, ¿verdad, don Julio? Yo, señor, le dijo, hice la llamada. Bueno, ¿y qué pasó? Que lo estaban espantando, dijeron. ¿O no estaba usted bromeando con la policía? Por favor, le prevenimos que no haga esas bromas. Señor, le dijo, yo no estoy bromeando, soy una persona seria, menos voy a bromear con ustedes, que sé que se exponen, pues, a en un viaje venir aquí, en fin, por lo que pueda pasar. A mí me espantaron. Y le explicó. Venía un policía con ellos en la parte de atrás de la radiopatrulla y él escuchó la plática. El comisario le dijo que no tuviera pena, que tal vez eran cuestiones puramente de lo que él miraba en la televisión, de lo que le contaban, en fin. Y este policía se bajó. Él les ofreció una taza de café bien caliente. Era una mañana muy fría y les ofreció chocolate. Total de que los policías aceptaron el chocolate
Y el polaco que venía atrás, pues le dice, mire, le dijo, comisario, es cierto, ya empleados anteriores de esta casa se han quejado de ese espectro que sale y toca la puerta. Bueno, pasó. Y le dijo, cualquier cosa nos llama, no tenga pena, ahí está el teléfono, no se preocupe. Eso sí, no vaya a atacar a nadie, ni vaya a hacer disparos, ni nada, porque es peligroso. Puede ser alguna persona loca que ande por ahí disfrazada de espanto, porque eso se da mucho por estos lares. Le dijo, hay mucha gente demente que anda jugándole la vuelta a las personas. Está bien, no tenga pena, comisario, así se hará. Bien, viene y él se va. Esa mañana se va a su cuarto a descansar un rato, no había dormido bien. Pero en el cuarto de él que le habían asignado estas personas que le dejaron cuidando la casa, había otro cuartito y él tenía la duda que había ahí. Y no tenía llave, únicamente una aldaba que era fácilmente quitarla y entrar al cuarto. Él entró al cuarto y vio solo cosas viejas habían ahí, pues de las que guardan a veces las personas. Y habían maniquíes, había cosas que se usaron ellos antes, esta gente, los dueños de esta casa. Gente de mucho dinero, por supuesto. Cuando va viendo en un retrato ovalado de aquellos antiguos, la foto de la señora que le salió, que le tocó la ventana. Era una señora blanca, alta, rubia, pero más que rubia era de pelo como platinado. Y dijo él, esta es la señora que me salió. Y él se guardó eso, pues. Por supuesto que ya nunca más le salió la señora. Pero él lo comprobó fehacientemente que la señora de la fotografía era la que le había salido. Regresan los dueños de la casa y le preguntan que cómo le fue, y él dice, pues bien, no hay pena, porque él no podía darse el lujo de decirle a esta gente, mire, aquí me espantaron, o tal cosa, llamé a la policía, en fin, no le, es gente muy apartada de esas cosas, y luego de ello, si él se hubiese quejado, pues lo marginan y ya no le dan trabajo en otra ocasión. Él limpiaba la piscina, él pintaba, él reparaba cosas en aquella gran casona. Y total, pues, de que ya platicando con una de las sirvientas que se fue con esta gente de vacaciones, porque esto sucede en los Estados Unidos. Cuando empieza la nieve, esta gente se va a la Florida, donde hay calor. Mayormente si son personas ya ancianas, entonces, y se llevan hasta la servidumbre, pues. Y él se quedó cuidando la casa. Cuando regresaron, le pregunta a la empleada doméstica, a una de las empleadas domésticas, y le dice, mire, le dijo, esto y esto me sucedió a mí. ¿Y quién es la señora que está ahí fotografiada? Era la abuela del señor, le dijo, aquí vivió ella. Ella fue la dueña de toda esta casona. Y ella se aparece. Ya nos acostumbramos, le dice la muchacha. A veces en el corredor la vemos y se desaparece, se diluye la figura. A él le dio mucho miedo, pues, como me dice don Julio Sicará. Mire, Héctor, me dice, yo en la actualidad, pues, hombre, trato de darme valor, en fin, de tantas cosas, tantas situaciones. Pero me da miedo cuando me acuerdo de todo aquello. Felizmente yo me vine para mi tierra, junté unos centavos en 10 años y me vine para Guatemala. Y aquí vivo en Quetzaltenango, tengo dos comercios, uno aquí en el Mercado de la Democracia y el otro en el Mercado Central de la Ciudad de Guatemala. Vivo tranquilo, ahí me voy defendiendo, a pesar, pues, de la violencia imperante en nuestro país, pero no hay como Guatemala. Esto, pues, es una visión, un aspecto sumamente importante que don Julio Sicará, originario de Quetzaltenango, me lo narró.
el novio de Leticia. Hay situaciones que se dan y personas que se ven involucradas en esos sucesos que parecieran salir de un libro de espantos y aparecidos. Doña Leti, así a secas, me contó algo que yo paso a ustedes. Era el año de 1956. La ciudad de Mazatenango, siempre alegre y con sus fiestas, allá en el Jardín Mazateco, de grata recordación. ¡Ah! ¡Qué tiempos más alegres aquellos! Recién cumplía mis 15 años. Ya para ese tiempo, mis padres habían dado el permiso para que mi novio Armando entrara a la casa en calidad de novio oficial. Armando era un muchacho de 22 años, muy serio, muy formal. Trabajaba y era muy apreciado por sus compañeros y los dueños de aquella empresa. Primero fuimos muy buenos amigos y después novios. Aquel tiempo fue de mucha felicidad porque íbamos a las fiestas del Jardín Mazateco, donde bailamos con la marimba Orquesta Gallito y otros grupos musicales de aquellos años. Doña Leti se emociona cuando recuerda a los años viejos y va rememorando cronológicamente los carnavales de esos años ya idos. Recuerdo que para una fiesta de carnaval íbamos con Armando cuando apareció una mujer con vestido raro y le ofreció leerle la mano. Armando, mi novio, todavía en broma le dijo que le adivinara cuándo se iba a morir. La mujer le tomó la mano y sin esperar más salió corriendo. La actitud de aquella mujer cambió nuestra manera y seguimos paseando, pero pensativos en la actitud de la extraña dama. Al otro día, Leticia vio a la mujer en la calle, ya no iba con Armando, y le preguntó el porqué de su actitud la noche anterior. Y la mujer le dijo que su novio se cuidara mucho, y se fue dejándola con la palabra en la boca. Al poco tiempo, supimos de que el padre de Armando había fallecido en la capital de una rara enfermedad. Después le tocó a mi familia. La tía Maruca moría también. Pero lamentablemente aún faltaba lo peor para mí. Leticia experimentó algunos sueños o pesadillas. En ese tiempo, una noche se levantó sobresaltada. Había soñado que Armando le decía adiós y ella lloraba mucho. En el sueño, yo le suplicaba que no me dejara, que me llevara con él. Me respondió que eso era imposible. Cuando Leticia comentó con su novio el asunto, él sonriente le dijo que no tuviera pena y que no pasaría nada. Pero aquella felicidad tardó poco para la joven, porque Armando principió con una dolencia sencilla y finalmente falleció. Aquello para mí fue doloroso. Estuve a punto de quitarme la vida. Pero el tiempo fue pasando y la herida cicatrizando poco a poco. Cuando sentí, estaba cumpliendo mis 22 años. Ya había pasado 7 años del fallecimiento de Armando. Para ese tiempo, conocí a otro muchacho, muy gentil y educado. Mis padres le querían y deseaban que mi vida cambiara, porque yo aún lloraba por Armando de vez en cuando. Peor cuando escuchaba la canción Contigo a la Distancia. Sentía que lo tenía a mi lado y me llegaba hasta el aroma de la loción que Armando usaba. Aún así, el joven, mi nuevo novio, me ofreció matrimonio y acepté. Me invadía una especie de alegría y tristeza. La víspera de la boda todo fue alegría. Hasta mi llegada al templo católico de Mazatenango,
que estaba completamente lleno. Todas las miradas eran para mí. Al momento del inicio de la misa, pude ver que Armando, elegantemente vestido, sonreía conmigo. Él estaba en la puerta de la iglesia. Yo sabía que él estaba muerto, pero pudo más el deseo de verlo, aunque fuera un minuto. Que cometí el error de salir corriendo tras de Armando como una loca. Finaliza diciendo doña Leti que hubo reproches y problemas, y que aquel desplante le costó su matrimonio. Hoy está sola, tiene 60 años, vive de sus rentas y con el recuerdo de Armando. Aquí tenemos esta versión de El Catedrático. Rosita salió presurosa de su casa ya por el rumbo de la estación del metro llamada Camarones, en el mero Distrito Federal. La Ciudad de México lucía esplendorosa esa mañana. La gente presurosa caminaba rumbo a sus puestos de trabajo y Rosita esperaba el bus que le llevara hasta la ciudad universitaria al sur de la capital mexicana. Rosita iba visiblemente nerviosa y no era para menos. Aquella mañana tenía examen. Aunque había estudiado a conciencia, sentía cierto temor. Vio su reloj y felizmente asomaba el bus. Curiosamente, con pocos pasajeros. Corrió hasta el último de los asientos y principió a ver el paisaje urbano de todos los días. Los voceadores de periódicos, los merolicos que se suben a los buses ofreciendo las últimas maravillas del mundo y hasta los niños cancioneros que van cantando corridos, guapangos y canciones de moda. Despierta la ciudad con sus personajes de siempre y su movimiento tradicional, sin faltar los vendedores de tamales y camotes de Puebla. Rosita iba viendo todo aquello, sonriendo a veces y otras pensando en el bendito examen. De pronto, en una parada del bus, pudo apreciar que el licenciado Mancera abordaba el transporte. Al ver a Rosita, el catedrático se sentó a la par de la joven. ¿Qué pasó, profe? ¿Y su automóvil? Cállate, Rosita. Me lo hicieron trizas y ahora ando a pie, pero creo que es más saludable. Bueno, ¿y cómo vas con el examen de hoy? Espero que estés bien. Rosita le vio de soslayo y sonriendo le dijo que sí, que había estudiado lo suficiente para salir con bien de aquella prueba. Las preguntas están muy fáciles, solo el que no haya estudiado no las responde, pero una damita como tú no lo piensa dos veces y responde en el momento. Rosita únicamente le escuchaba como diciendo: si fuera fácil, estaría bien. Profe, yo estudié a conciencia, como le dije, pero no es tan fácil como usted lo indica. En fin, ya veremos cómo nos va. Finalmente llegaron a la ciudad universitaria y en el ínterin de la bajada de los pasajeros ya Rosita no vio al catedrático. Rosita comentó para sus adentros: uy, ni que fuera un fantasma, ya no le vi. Ya frente al amplio complejo universitario, cada estudiante iba tomando su camino rumbo al salón donde estudiaban. Rosita era una damita muy agraciada y no faltaba quien se ofreciera a charlar con ella o bien acompañarla,
pero ella un tanto esquiva rechazaba a los numerosos don Juanes que hay en la universidad. Cuando llegó a la entrada de su salón, en un pizarrón se anunciaba que por razones de fuerza mayor se suspendían los exámenes programados para esa mañana y que todo se posponía para dentro de 5 días por el fallecimiento del catedrático Aurelio Mancera del Valle, acaecido el día anterior. Rosita, temblando del miedo y sin hacer comentario alguno, se regresó a su casa aquella mañana que había hablado con un difunto. Una fecha difícil de olvidar. 28 de diciembre, en el benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Guatemala, justamente en la zona 3, recordemos que era Día de los Santos Inocentes y personas irresponsables hacían bromas a los bomberos por medio del teléfono. Aquella noche hacía un frío de espanto. La unidad número 19 permanecía esperando entrar en acción. Al poco rato entró una llamada. El telefonista descolgó el auricular y escuchó la petición de una ambulancia a la zona 1 para recoger a una persona y otra más para recoger a una señora en estado grave en la aldea Sabana Arriba, en la zona 16. El reloj marcaba justamente las 11 de la noche. La unidad salió rápidamente con sirena abierta en la noche fría de aquel diciembre. Bajaron por la 19 calle con sirena abierta, tomando inicialmente para la zona 10. Cuando la dotación llegó al mencionado punto, cortésmente les indicaron que el caso se había solucionado. Ahora la dotación corría siempre con sirena abierta por toda la avenida de la Reforma rumbo a la zona 16. Y les costó dar con la dirección, de no ser por una señora que les hizo alto en un camino desolado. La mujer indicó que no tuvieran pena, que a la señora ya se la habían llevado en un automóvil. La dotación regresó, pero ahora tomando por el lado de Santa Rosita y no por el Mariscal Zavala, donde habían entrado. Al no encontrar la salida y perdidos por el sector, de pronto vieron a un grupo de personas que les hacían señas antes de parar. Alguien del grupo les indicó que la señora que buscaban había fallecido. La vivienda estaba cerca y uno de los bomberos paramédicos indicó que posiblemente algo se podía hacer por ella. Bajaron y la mujer yacía volteada al lado del rincón de la cama. Con horror disimulado vieron que era la misma dama que a un principio les había parado para indicarles que a la dama ya se la habían llevado en un automóvil. Como me lo contaron, te lo cuento, porque todo cabe en lo posible. La mañana era límpida, el cielo profundamente azul, y apenas si en el cono alto de los volcanes se apreciaba una nubecilla blanca. Salvador Ortega Vallejo bajaba de Xela para la costa. La noche anterior había sido copiosa y la resaca o goma venía haciendo estragos en su organismo. Pensó en una cerveza bien fría, menos en un trago porque no estaba acostumbrado a tomar muy de mañana y apenas eran las 7:30. Su pensamiento venía puesto en su novia, Jessica, quien le esperaba en Santa Lucía con su mal guapo. Habían quedado de asistir a un almuerzo con unos familiares en Siquinalá. Así, pensando tantas cosas, llegó hasta el Zarco y enfiló rumbo a la ciudad de Mazatenango, donde posiblemente tomaría algo para calmar la sed de la resaca. Ya hacía calor. Atravesó toda la ciudad mazateca sin parar, sufriendo siempre los problemas
de la noche anterior, donde tomaron más de la cuenta. El calor apretaba y era peor el sufrimiento. Finalmente, a medio camino pudo apreciar la entrada a uno de los tantos balnearios que hay en la carretera panamericana y entró de inmediato. Uno de los meseros le ofreció su servicio y se limitó a pedir una cerveza bien fría, por favor. Quizá por la hora la alberca estaba vacía, únicamente el agua calmada de color azul profundo invitaba a un chapuzón. Pero qué esperanzas, Salvador no estaba para aquellos trotes y además ya se había dado un buen regaderazo en el hotel de Quetzaltenango. Le sirvieron la cerveza y principiaba a tomarla cuando de pronto escuchó y presintió el paso de alguien. Cuando volteó a ver, era nada menos que una escultural muchacha blanca, luciendo diminuto traje de baño, que no dejaba nada a la imaginación. Desde lejos, la extraña dama le sonrió a manera de saludo y poco a poco fue llegando hasta donde estaba el trampolín del estanque. Coquetamente, la mujer se colocó una gorra de hule. Tardó unos momentos como dando oportunidad a Salvador para que le dijera algo. El joven únicamente se limitó a sonreír muy brevemente con ella. Bonito día, ¿verdad? Me gusta venir a esta hora porque no hay gente y disfruto de mi momento de natación. ¿Y usted, de dónde viene? Salvador, que estaba sentado bajo una pequeña sombra de manaco cerca de la alberca, fue lacónico en responderle. Bueno, vengo de Quetzaltenango, allá vivo, y voy para Santa Lucía con Xumalhuapa. En aquel momento, la mujer se lanzó al agua, demostrando sus habilidades de excelente clavadista. Nadando bajo de agua, la joven avanzó hasta el extremo de la piscina. Salvador se quedó esperando que la dama saliera para invitarle a tomar algo, pero aquella guapa mujer ya no salió. El muchacho llamó al mesero para informarle lo sucedido con la damita. Salvador estaba visiblemente asustado por lo que le hubiese pasado. Pero, hombre, haga algo, exigió Salvador al empleado, que no se dio por aludido. Únicamente se limitó a decirle: vea la piscina, pero véala bien. Como puede apreciar, no hay nadie. No es más que una ilusión óptica producto de un fantasma. La chica que vio se ahogó en esta piscina hace ya 5 años. Y siempre sucede lo mismo. La calle donde tú vives.